particular vamos a estudiar módulos de tipo finito, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a comenzar con un anillo, y como siempre ya saben que los anillos son conmutativos con 1, y lo que nos tomamos era un conjunto I. En este caso la notación es un poco desafortunada porque el I normalmente notamos un ideal, pero en este caso va a ser un conjunto indexante, o sea, va a ser el conjunto de índices. Entonces un conjunto cualquiera, y notar aquí que puede ser incluso un conjunto de cardinalidad arbitraria, ¿no? Ok, entonces vamos a anotar por AI al conjunto de sucesiones de la forma AI indexadas por este conjunto I, de tal manera que casi todas las entradas son cero, es decir, que todas, algún número finito de las entradas, son cero, ¿no? Entonces AI se puede entender también como el conjunto de funciones que van del conjunto I al anillo A, de tal manera que FI es cero para casi todo I. Y recuerden que la notación de que para casi todo I justamente quiere decir que es cero para casi todos los elementos, para casi todas las entradas. Y era aquí esta notación, he visto que se utiliza, entonces vamos a implementarle aquí la notación de este para todo como con una rayita aquí. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos es que el conjunto de las sucesiones donde son casi todas las entradas cero era lo que se conoce, o lo que se conoce normalmente como la suma directa de A consigo mismo. Es un subconjunto del producto de A consigo mismo, donde el producto, pues ese sí es, ni más ni menos, el producto de todas las A's, el producto cartesiano clásico, si quieren, o el producto categórico en la categoría de anillos, que se puede entender también como todas las sucesiones, pero ahora sin la restricción de que, casi todas son cero, o como el conjunto de todas las funciones del conjunto I a A, ¿no? Es lo mismo, en este caso. Nada más que aquí el producto además tiene una estructura de anillo, es la estructura de anillo natural. Y entonces nosotros queremos dar una estructura de anillo natural a I, a la suma directa, y bueno, también tiene la estructura de anillo usual, que es de módulo. Lo que quiero decir es no de anillo, de módulo. Tiene estructura de A módulo usual, tanto el producto como la suma directa, ¿verdad? Y entonces con esta estructura de A módulo, entonces yo tengo que la suma directa a I con corchetes es un submódulo, de hecho, del producto directo de los A, ¿no? Entonces ambos son A módulos, con estructura usual, y la estructura usual, repito, que es la estructura componente a componente, entrada a entrada, la suma es entrada a entrada, el producto es entrada a entrada, y entonces tengo que ahí es un submódulo de ahí, ¿ok? Como un módulo. Entonces estos módulos van a ser muy importantes, a pesar de que podría tener, por ejemplo, ahí el producto tiene una estructura de anillo, pero ahorita los vamos a considerar como módulos, ¿no? Entonces, si la cardinalidad del conjunto indexante es finita, entonces vamos a decir tenemos que AI en la suma directa es exactamente lo mismo que el producto directo, y les comentaba la clase pasada que esto era por definición básicamente, aunque categóricamente también se puede demostrar, ¿verdad? Esta es una cosa categórica, y en cuyo caso hay que cambiar la igualdad por un isomorfismo canónico, pero digamos que esencialmente es lo mismo. Entonces aquí por definición, sí, AI con corchetes es la suma directa, es el producto cuando I es un conjunto finito. Es un ejercicio, es fácil de que ustedes lo verifiquen. Y entonces vamos a fijar ahora una J, un índice, y vamos a denotar la sucesión de deltas de Kronecker, delta IJ, y esta sucesión, pues es la que la entrada de delta IJ es igual a 1 si es igual a J, y es 0 si es distinto de J. Entonces la sucesión que yo obtengo tiene casi todas las entradas 0, pues por lo tanto vive en la suma directa. Este elemento es tan importante que le vamos a llamar EJ, ¿no? Y este EJ, pues es el... Entonces lo reconocen de álgebra lineal, ¿no? Es el elemento que va a formar parte de la base, de lo que llamamos la base canónica. Igualito va a suceder aquí, ¿no? Entonces, tenemos que todos los elementos en la suma directa, en este AI, se escriben de manera única como una combinación lineal, como a módulos, una combinación A lineal finita de los EJ. Y entonces, aquí justamente lo que hay que recordar es que el AJ en esta suma directa casi todas las entradas son cero, y entonces por eso es que yo voy a poder escribir como una suma de este tipo, ¿verdad? Con la estructura de A módulo, porque solamente valdrá 1 en donde AJ es distinto de 0 y valdrá 0 en todos los demás. Y decimos que la familia de estas EIJ forman o son la base canónica de AI, y este AI ya les había dicho que era con paréntesis, ¿no? Y de hecho, bueno, el producto, ahí hay una cosa rara, ¿no? Pero bueno, entonces como A módulo, aquí es lo que me interesa ahorita, y es en la suma directa. Nuevamente repito, como casi todas las entradas son cero, entonces esta suma está bien definida, es una suma finita, ¿verdad? Por eso, a pesar de que la suma se considera sobre todo J y el conjunto de índices I, incluso podría ser infinito.
Ahora vamos a considerar M un módulo y vamos a tomar X y una familia de elementos en M, ¿no? Una familia arbitraria de elementos. Notar que M es un módulo cualquiera, no es el que acabo de construir, no es la suma directa. M es un módulo cualquiera, nada más que eso sí, estoy escogiendo aquí un conjunto indexante que también le llamé I, pero no tiene por qué ser el mismo I de hace ratito, digamos, es un conjunto indexante I. No, a partir de ahora sí me tengo que poner atención en este conjunto indexante. Y entonces ahora lo que vamos a tener es una función, ahora sí, de la suma directa con este mismo I que había escogido en la familia de M, o sea, escojo una familia de elementos en M y los indexo con un conjunto indexante I, y ahora me fijo en AI, en el módulo de la suma directa que acabo de construir, y voy a darles una función de AI a M, pues justamente tomándome a la sucesión de los AI, les voy a mandar a la suma de los AI por X, ¿no? Entonces, una pregunta natural es decir, o preguntarles de por qué esta suma está bien definida. Entonces, a ver quién me dice rápidamente por qué esta suma está bien definida. Ahí no debería ser X, X, Y. Ah, sí, es X. Nada más que me faltaba ponerlo, pero sí, es X. ¿Por qué está bien definida? Pero, entonces, Bueno, es que no entiendo la misma forma. O sea, ese ahí. Ajá. Ahí está en A. ¿Es porque M es A módulo? Entonces, por un lado es porque es A módulo, entonces eso lo que me dice es que el producto de ahí por X y está bien definido, ¿verdad? Porque X y está en M, ahí está en A, está bien definido. Pero, digo, el producto de ahí con X y está bien definido. Pero ahora tengo otra pregunta que tengo que considerar. ¿Será porque ¿Por la qué cantidad de términos en la sucesión que son distintos de cero a finito? Exacto, ¿no? Eso es lo que pasa es que en principio es una suma infinita, en principio podría ser una suma infinita, porque ahí la cardinalidad de I puede ser infinita, entonces es una suma arbitraria, y entonces la cosa es que porque esa suma está en N, ¿no? Entonces, justamente por lo que dices, no sé quién lo dijo. Ah, a ver, tengo un problemita que no, este programa desafortunadamente no me deja ver sus nombres, y entonces cuando hablan, si no es clarísimo que los que están moviendo la boca, entonces no sé quiénes son los que están hablando. Y como todavía no reconozco la voz, no sé quién es. Entonces, ¿quién fue el que comentó? ¿Nicolás? No sé. ¿Quién fue? Lo puse en el chat, soy yo, Denis. Denis, hola, Denis. Está bien, si pueden poner su cámara, se los agradezco, ¿sale? Si no pueden, a lo mejor eso fue lo que escribiste en el chat, pues bueno, se entiende, pero si pudieran, los agradecería. Ok, entonces esa razón que comentó Denise es muy importante y es que de ahí la definición de la suma directa, donde casi todas las entradas son cero, en realidad esta suma sí es una suma infinita, pero casi todos los términos son cero, porque casi todos los AI son cero, entonces se están multiplicando por cero y es una convención, una regla general en matemáticas que cuando sumo una infinidad de ceros, eso me da cero, ¿no? Es decir, la sucesión de sumas infinitas de ceros es la única suma de infinitas cosmos que sí sé claramente cómo definirlo y lo que digo es eso es cero. Entonces, aunque haya una suma aquí infinita, casi todos son cero, entonces todos los que son cero, pues no pasa nada, ¿no? Es un detalle formal, posiblemente trivial, pero de repente en cierto momento uno tiene que empezar a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Si está bien sumar una infinidad de ceros y si sumar una infinidad de ceros es cero, ¿sí? Bueno, sí, es una convención que se tiene, y esto es importante porque la suma en principio se define para dos elementos, y bueno, a partir de ahí se puede generalizar, ¿verdad? Con utilizar la propiedad asociativa, pero siempre se generaliza para un número finito de elementos. No hay una forma clara de extender la suma para una infinidad de elementos, a menos de que yo empiece a hablar de cosas como de convergencia, ¿no? Lo que se hace en análisis. Pero si yo no estoy hablando de convergencia, o sea, si yo no tengo esos criterios de convergencia, o qué es lo que está pasando cuando tengo una suma infinita de ceros, es algo que hay que bien ponerle atención. Bueno, la convención es que sumas infinitas de cero sí sé cuánto vale y que eso vale cero, ¿no? Entonces, por eso es que esta suma está bien definida, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya esta pregunta era justamente lo que estábamos discutiendo, que si la suma tiene sentido. Y esta suma es una suma alineal, ¿verdad? Entonces, esta función es trivialmente alineal, entonces es una función de A módulos, es un homomorfismo de A módulos, en el que se caracteriza por mandar a los elementos EJ al elemento XJ, ¿no? Y de hecho, como es una suma de A módulos y los EJ forman una base de la suma directa, entonces yo podría haber definido esta función explícitamente diciendo a quién mando los elementos de la base, ¿no? Entonces, justamente lo que está diciendo esta forma o esta construcción
es que yo puedo definir una función alineal simplemente diciendo a quién mando los elementos de la base, ¿no? Y entonces decir a quién mando los elementos de la base me escoge, digamos, una sucesión de elementos. Notar que la sucesión de elementos X, Y no tienen por qué ser elementos distintos. O sea, el mismo elemento lo podría estar indexando por distintos índices, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene por qué ser inyectiva, no tiene por qué ser superyectiva, etcétera, ¿no? Es una familia de elementos arbitraria, incluso podría ser constante, ¿verdad? Una función constante o dada por una función constante y de todas maneras va a poder. Aquí lo importante es que la puedo definir o queda determinada por los elementos, por decir a quién mando a los elementos de la base, de la suma directa. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante. Entonces, tenemos las siguientes afirmaciones, que son, ustedes reconocen estas cosas de sus cursos de álgebra lineal, que vamos a decir que los X y son linealmente independientes, sí, pues pasa lo que tiene que pasar, que sí es una función biyectiva. Ustedes pueden, inyectiva, no sé por qué le puse aquí biyectiva, es inyectiva, claramente, inyectiva. Qué bueno que se fijaron, gracias. Aquí es inyectiva, sí. Eso. Así quiero, que me detengan cuando digo una burradita de estas, ¿no? De hecho ya tenía escrito esto, entonces la vez pasada lo escribí biyectivo, ¿no? Es linealmente independiente si solamente si es inyectiva, y entonces aquí hay que hacer énfasis que como es una aplicación alineal, es una aplicación de a módulos, esto se puede medir en términos del kernel, ¿verdad? En términos del núcleo de la aplicación. Y entonces están diciendo, en otras palabras, que son linealmente independientes y solamente si el núcleo de la aplicación es solamente el ser, ¿de acuerdo? O sea, si el única NA o la única entrada, la única sucesión que va a dar al cero, pues es la sucesión cero. Entonces, ahora sí, espero que esté bien escrito. Si la sucesión genera M, si solamente phi es suprayectil, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, eso tiene todo el sentido. Claramente también es inmediato de sus cursos de álgebra lineal. Y ahora sí, si phi es biyectiva, entonces vamos a decir que los XY es una base, pero ahora del módulo M, ¿no? Entonces, en este sentido, podría ser que, fíjense que yo no estoy diciendo, no estoy asegurando que los módulos tengan bases. Nada más estoy diciendo, si yo encuentro una función biyectiva de la suma directa para algún IAM, entonces este conjunto de las X y las imágenes de los elementos canónicos lo vamos a llamar una base, ¿verdad? Noten que esto pone muchas restricciones, en particular a cómo es el módulo M, porque en particular estoy diciendo que este módulo M, como phi es biyectiva y es un homomorfismo de anillos, digo de módulos, entonces tendría que ser un isomorfismo de amódulos, por lo que te estaría diciendo que estos módulos que tienen esta situación son isomorfos a la suma directa. Y eso, entonces, por supuesto, me abre la pregunta a saber si los módulos, todos los módulos son isomorfos a la suma directa o no. Hay algunos que no lo sean, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es la cosa. Y entonces, en este caso, los elementos de X y que son una base, pues tienen la propiedad exactamente de las bases, es que todo elemento de M se escribe de una forma única, de una sola forma, como combinación alineal de los X y. Es decir, es una base tal cual como debería decir. Entonces vamos a la siguiente definición. Un módulo OM que tiene una base se llama un módulo libre. Y estos son módulos muy importantes. Los módulos que tienen una base, o los A módulos que tienen una base, se llaman módulos libres. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, repito, la pregunta es si todos los módulos son libres o no, ¿no? ¿Hay módulos libres? Pues sí. El ahí mismo es un módulo libre, ¿no? Por definición, la suma directa es un módulo libre. Pero habrá otros que podrían ser no libres. Ok. Entonces aquí hago, en principio, no es verdad que todo módulo tiene una base, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y entonces, a ver, aquí lo detengo porque estaría padre que ustedes me dieran un ejemplo, que se les ocurra de un ejemplo sencillo, ¿verdad? De un módulo que no sea libre. Que me digan por qué. A ver, ¿quién podrá tener una idea de un módulo que no sea libre? Fíjense que los espacios vectoriales, que son módulos sobre campos, que son K módulos, con K un campo, esos siempre son libres, ¿verdad? En álgebra lineal nos enseñan que todos los espacios vectoriales siempre tienen una base, ¿no? Pero aquí, en contraste, estamos generalizando la noción de espacio vectorial, sin embargo, no todos los módulos tienen una base. Y entonces, es el contraste. Entonces, ¿sí? ¿O todos los módulos también tienen una base? Si son K módulos, sí, ¿no? Porque son espacios vectoriales, pero entonces sí, lo que les pregunto es, evidentemente se ve como que la respuesta es que no, ¿verdad? Que deberían existir módulos que no todos tienen una base, entonces la respuesta que ustedes tienen que buscar en el fondo de sus corazones es un ejemplo donde A no sea un campo, claramente. Y si A no es un campo, ¿cómo qué anillo se les ocurre tomar? Un anillo muy sencillo.
como z. Todos enteros, ¿verdad? Entonces hay que buscar un z módulo que no sea, que no tenga una base. Ahora fíjense, z, ¿qué cardinalidad tiene? Z, ¿qué cardinalidad tiene? Pues es infinito, ¿verdad? Entonces, todo z módulo que tenga una base al menos debería tener cardinalidad infinita, ¿verdad? Todo z módulo que tenga una base al menos tendría que, porque de sí somos faceta de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, si usted tiene que buscar un ejemplo de un z módulo que no tenga una base, pues lo mejor es que lo busquen un z módulo que no sea finito. Ahora, que no sea infinito. Ahora, la pregunta es que si recuerdan quiénes son los z módulos. ¿Los z módulos quiénes son? Son objetos bien conocidos por ustedes. Grupo abeliano. Son los grupos abelianos. En otras palabras, ya con todo esto lo que estoy diciendo, ¿se les ocurre un grupo abeliano finito? ¿Verdad? O sea, en otras palabras, para dar un ejemplo de un z módulo que no sea libre, pues lo único que tienen que darme es un grupo abeliano finito. Y pues estoy seguro que ahorita ya todos tienen uno en la mente. Y es, por ejemplo... No, no sé, Z2, pero que sea... Exacto. Cualquier Z módulo alguien, ¿no? Zn, ¿no? Z2, Z3, Z, lo que quieran, ¿no? Esos, si me tomo Z módulo NZ, con N mayor que 1, entonces... Como Z módulo, este cuate es un Z módulo que no puede ser libre. Y la razón por la que no puede ser libre, otra vez, ¿quién me la dice? Nada más para ver si sí me siguieron. Que debería ser infinito. Sí, ¿no? Si fuera libre, es isomorfo a los enteros. Bueno, tiene una base que lo hace isomorfo a los enteros. Entonces, de entrada, esa función es biyectiva, entonces debería tener la misma cardinalidad de los enteros, lo cual no es posible. Todos módulos que no son, que son de esta forma, también son muy importantes. Tienen... nombres que tienen elementos de torsión, se llama. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, un módulo M es una definición muy importante. Un módulo M es de tipo finito o es de tipo finito, simplemente es, si tiene o es finitamente generado, perdón. Si tiene un sistema de generadores que sea finito. ¿Okay? Un sistema de generadores no es una base. O sea, ¿qué es un sistema de generadores? ¿Qué tienen por un sistema de generadores de un módulo? Pues uno es X y genera el M, ¿no? Exacto. Es un conjunto de elementos de tal manera que todo elemento de M se puede escribir como una combinación lineal de esos que me escogí, ¿verdad? O sea, un sistema de generadores es una familia de elementos de M de tal manera que todo elemento de M se puede escribir como una combinación. Es decir, que la función es suprayectiva. O sea, que existe una función de un módulo libre a M que sea suprayectiva. Entonces, no tiene nada que ver con esa base. Entonces, eso es un sistema de generadores. No tiene que ser una base. Entonces, si tiene un sistema de generadores finito, entonces decimos que el módulo es de tipo finito. Es que comentaba la vez pasada que esto de decirle tipo finito a estos objetos es una cosa que viene de los Bourbakis, ¿no? Es una cosa que los Bourbakis, en los libros de álgebra Bourbaki, lo implementan ellos. En la escuela, digamos, americana, la de Estados Unidos, más bien se les llama... finitamente generados, ¿no? Finitamente generados. Pero en Europa, que es, y en Francia, ¿verdad? Y los Bourbakis, y que son la gente, digamos, que le dieron un grande impulso a la álgebra conmutativa, a la teoría de números y a la geometría algebraica, ellos bautizaron de este nombre. Entonces, es muy común que si ustedes se dedican a la teoría de números, a la geometría algebraica o a cualquiera de estas ramas cercanas, vean que les llaman de tipo finito, ¿no? A estos objetos. Entonces, por eso les llamamos así. Aquí, entonces, un módulo M es de tipo finito si tiene un sistema de generadores finito. También les digo, se les llama, mi módulo M es finitamente generado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya está ahí. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer con estos objetos? Pues, podemos trabajar con ellos y tener resultados muy interesantes. Entonces, A un anillo y M un amódulo. Entonces, las siguientes son equivalentes, y aquí hacemos énfasis en esto, las siguientes son equivalentes, siempre lo vamos a abreviar así, las siguientes son equivalentes, LSS, ¿de acuerdo? Para que cada que lo vean sepan qué eso quiere decir, que las siguientes son equivalentes. Entonces, nosotros tenemos una lista de proposiciones. Entonces, toda familia no vacía sus módulos de M, tiene un submódulo maximal, o tiene un elemento maximal, ¿no? Con respecto a la inclusión. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración. Entonces, yo me fijo en la familia de submódulos de M, no vacías, y entonces yo tengo un orden en esa familia de submódulos, es el por orden de contención. Entonces, ustedes recuerdan, todo el mundo recuerda lo que es un orden, ¿no? Es una relación que cumple ciertas propiedades, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es un orden parcial. Entonces, la familia de subconjuntos de M
con la inclusión forma un orden parcial. ¿Y qué quiere decir un elemento maximal en un orden parcial? Creo que ya lo habíamos discutido, ¿verdad? Hace poquito. Maximal quiere decir que no hay nadie más grande que él, ¿verdad? Que no hay nadie más grande que él. Ese es un elemento maximal. Y esta noción la hago, remarco para los estudiantes de licenciatura, que sobre todo cuando viene uno de estudiar cálculos recientemente o análisis, uno está acostumbrado a calcular máximos, ¿no? Y entonces la noción de máximo y maximal es una diferencia sutil pero importante, ¿no? Un elemento máximo es el elemento que es más grande que todos. Entonces hablamos de máximos locales en cálculo y decíamos, este es el más grande de todos los que están a su alrededor, digamos, en una vecindad. Y el máximo global era el más grande de todos. Y entonces en el mundo de los órdenes parciales no es lo mismo tener un máximo que un maximal. Un maximal quiere decir que no hay alguien que sea más grande que todos, pero no necesariamente es más grande el que todo mundo, ¿verdad? Los elementos máximos puede haber varios, ¿no? Como los ideales máximos, ¿verdad? Puede haber varios. Son máximos porque no hay ningún ideal que sea más grande que ellos, pero no es más grande que todo el mundo. Entonces, esa es la diferencia entre maximal. Y lo digo porque por ahí en algún momento había una discusión entre algunos profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM hace mucho tiempo, ¿no? Y los algebristas. Y recuerdo yo que traían esa discusión en la que en la palabra maximal no existe en español realmente. O no sé si ahora ya aparezca en el diccionario, pero en ese momento, digamos que era una palabra nueva con la que tenían que denotar. Y entonces, maximal, pues sí se utiliza mucho en inglés. Y entonces querían como ver cuál es el nombre adecuado que había que darle a eso sin necesidad de inventar nuevas palabras, porque pues, el español es bastante rico y tiene muchas palabras. Entonces alguien por ahí argumentaba que maximal no era lo correcto, que tendría que ser máximo, ¿no? Y probablemente tenga razón, porque... Pero bueno, pero existe esta noción de, que les acabo de comentar que puede hacer que las cosas sean un poco confusas de repente. Entonces yo digo que maximal no es una mala palabra, ¿no? Aunque el español o los idiomas pues también aquí pueden crecer, ¿no? Y agregar palabras. Pero bueno, los digo porque probablemente algunos de los libros de texto de Cárdenas o de Raggi o eso, puede ser que ellos llamen a ese tipo de cosas, lo llamen máximo o así, ¿no? Habría que verificarlo. Ok. Entonces ya habíamos quedado. Entonces las siguientes son equivalentes. Toda familia de elementos no vacíos, toda familia de submódulos no vacíos de M tiene un elemento maximal respecto a la inclusión, al orden de la inclusión. Entonces, toda la siguiente cosa que es equivalente es que toda sucesión creciente de módulos, donde creciente lo que quiere decir es precisamente que están anidados en ese orden, o sea, que MI está dentro de MI más 1, están anidados en el orden en el que está indexada mi familia. Entonces, aquí implícitamente estoy suponiendo que la familia... Ah, no, de hecho, si toda sucesión creciente de natural... Si lo puse, MN con N mayor o igual que 0, eso es lo que quiere decir que está indexada con los naturales, ¿no? Entonces, así tal cual. Si toda sucesión creciente de módulos indexada con los naturales, ¿no? Y que sea creciente, entonces es estacionaria. ¿Y qué quiere decir que sea estacionaria? Pues que va a existir un momento en el que, a partir del cual la sucesión es constante, ¿no? Existe un N0, de tal que MN es igual a MN0 para todo N mayor o igual que N0. ¿Sí? ¿Sí? Eso quiere decir que sea estacionaria. Y la tercera es que todo submódulo de M es de tipo finito. Entonces, con la cuestión de tipo finito, exactamente que la que llamamos lo auto. Entonces, que me dice cuáles de todas estas son equivalentes, que son muy útiles. Son muy, muy útiles para de repente hacer demostraciones. Cualquiera de estas equivalencias, ¿no? Que toda sucesión creciente, bueno, la primera, que toda familia no vacía de submódulos de M. Tiene, toda familia no vacía de submódulos de M tiene un elemento maximal, que toda sucesión creciente es estacionaria, o bien que todo su módulo de M es de tipo finito. Esto se generaliza, ¿no? Se generaliza otro. Entonces, la demostración la vamos a hacer así en circular. Entonces, primero voy a demostrar que 1 implica 3, luego que 3 implica 2, finalmente que 2 implica 1. Eso lo vamos a ver ustedes posiblemente. Entonces, 1 implica 3. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, entonces 1 implica 3. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Que toda familia no vacía de su módulo, que si toda familia de vacía, no vacía de su módulo de M tiene un elemento maximal con respecto a la inclusión, entonces todo su módulo de M es finitamente generado, este tipo finito. Ok, lo que vamos a demostrar. Entonces, para eso vamos a tomarnos un submódulo de M, el cual yo quiero demostrar que, por supuesto, es finitamente, que todo su módulo de M es... no, yo quiero demostrar que E es finitamente generado, E es un submódulo de M, y quiero demostrar que es finitamente generado. Y entonces vamos a tomarnos como FE la familia de submódulos de E que son de tipo finito, ¿ok?
Pues me tomo la familia de submódulos de E que son de tipo finito. Entonces, lo primero que tengo que ver para poder aplicar el caso 1 es que esta familia es no vacía. ¿Quién me dice rápidamente por qué esta familia es no vacía? El cero, Exacto. creo que es. El submódulo generado por el cero con un solo elemento está claramente ahí, ¿verdad? Y entonces, pues al menos tiene un elemento. Entonces, eso. Tenemos claramente que es no vacío, pues al menos el submódulo generado por el cero está en esa familia. Ok. Ahora, esta es una familia no vacía de submódulos de M, entonces debe tener un elemento maximal. Entonces, por 1, tenemos que hay un elemento maximal en esta familia. Y entonces vamos a anotar este elemento maximal como E'. Entonces, ¿qué quiere que sea un elemento maximal? Pues existe un módulo, puede que la familia son una familia de submódulos que son de tipo finito. Entonces, este E' tiene que ser de tipo finito. Y maximal quiere decir que no hay más grande, no hay nadie más grande que él, ¿verdad? Que sea estrictamente más grande que él. Entonces, lo que yo voy a afirmar es que este elemento que es maximal, pues tiene que ser E. No hay de otra, tiene que ser E. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, eso implicaría pues, que E es de tipo finito también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vemos que esto es E? Pues en efecto, si yo tengo que, claramente E' es un submódulo de E, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque FE es la familia de submódulos que son submódulos de E de tipo finito. O sea, entonces todo elemento en esa familia es un submódulo de E. Entonces E', en particular el maximal, pues es un submódulo de E, está dentro de E. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora, esto es por construcción. Ahora, si no son iguales, entonces lo que pasa es que debe existir un elemento XN de tal manera que X no está en el maximal, no está en X'. No debería existir. Pero entonces ahora yo puedo considerarme en el módulo generado por E' y ese elemento, o sea, E' más AX, ¿no? Es el submódulo de, ese es un submódulo de N, y de hecho es un submódulo de E. De hecho, debería ser aquí submódulo de E, porque es más de E que de, bueno, claramente también de N, pero. Y déjenme ponerle E. Es un submódulo de E. ¿Por qué es un submódulo de E? ¿Quién me dice? Bueno, Porque es X es máximo, N. ¿Perdón? ¿no? Porque es máximo, ¿no? Pero creo que frente al. O sea, lo que. No es por eso que es un submódulo de E. O sea, X está en E y E' está en E. Y la suma de elementos en E vuelve a estar en E. ¿No? Y entonces este E' más AX, recuerden que por construcción simplemente son las sumas de elementos en E' más elementos en AX. AX es un submódulo, es el submódulo generado por X. Entonces estoy sumando elementos en E, entonces la suma de elementos está en E. Entonces este objeto, la suma, el submódulo suma, está en E. Y pero ¿qué creen? O sea, ahí es donde viene la cosa, ¿no? Y es finito, es decir, es de tipo finito y es finitamente generado. ¿Por qué? Pues porque E' es finitamente generado y ahora X. También, o sea, este módulo está generado por los elementos que generan E' uniéndole el elemento X. Entonces, si los elementos que generan E' era finito, pues cuando yo le pego el X sigue siendo finito. Entonces, este módulo es finitamente generado también, pero pues es finitamente generado y además, por lo tanto, está en la familia FDE. Pero pues si está en la familia FDE, entonces tengo esta contradicción porque el E' era el máximo, ¿verdad? Y entonces la contradicción llegó a suponer que el E' no era E. ¿Verdad? O sea, la construcción llegó a suponer que E' no es E. Entonces la conclusión es que por lo tanto es igual a E' y por lo tanto pues E es finitamente generado porque E' era finitamente generado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo en orden? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. La condición 1, cuando dice que tiene un elemento maximal con respecto a la inclusión, ¿ese maximal es con respecto a la familia de submódulos o respecto a todas? No, Todos los submódulos. en la familia de submódulos. O sea, es toda familia no vacía de submódulos. Me tomo una familia no vacía de submódulos. Esa familia tiene un elemento maximal. Eso es lo que estoy diciendo. O sea que ya, o sea que en la notación. E', que es el elemento maximal, es finitamente generado por ahí, ¿no? O sea, Exacto. pues La el elemento familia de maximal. submódulos finitamente generados de E. Esa es una familia no vacía. Entonces, E' era el maximal de esa familia. Y entonces lo que Ok. está pasando es que ahora, si yo supongo que E no es ese E', que no es ese elemento maximal, si no son iguales, entonces existe un elemento X en E que no está en E'.
Y entonces ahora construye un nuevo módulo, el E' más el AX, que le estoy viendo que está en la familia. Pero está en la familia, pero contiene propiamente al maximal. Eso es una contradicción por la función. O sea, esta cosa que está aquí, lo que primero estoy diciendo es que este E más E' debería de ser un elemento en la familia. Y les digo que está en la familia porque es finito, es finitamente generado, es finito. Y yo les argumento porque es finito, porque esto es finito. Y cuando le pego X es... No estoy aumentando el número de generadores, no estoy aumentando la cardinal más que por uno, entonces sigue siendo finito. Y entonces, por lo tanto, está en la familia, a lo mejor no lo escribí así, y está en la familia FR. Entonces, estoy encontrando un módulo que está en la familia, pero que contiene propiamente a E'. Es decir, que es más grande, estrictamente más grande que E'. Eso es una contradicción. Eso no puede ser porque el E' era maximal. Y acuérdense la definición de maximal que dice que no hay nadie más grande que ellos. Eso no puede ser. Entonces, lo que contradice era mi suposición de que E era distinto de E'. Entonces lo que tengo que concluir es que por lo tanto es igual a E' y entonces eso implica, como E' es finitamente generado, pues que E tiene que ser finitamente generado. Esa es la demostración. ¿Sí? ¿Ya está? Ok. Ahora vamos a demostrar que 3 implica 2. Recuerden que ese era el caminito que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que si todo submódulo de N es de tipo finito, entonces toda sucesión creciente indexada por los naturales es estacionario. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué vamos a pasar a hacer? Pues vamos a tomarnos una sucesión de submódulos creciente y que es estacionaria. Y entonces aquí a lo mejor tengo que corregir porque esto es vamos a ver confusiones. Aquí recuerden que pues le voy a poner quieren y mayor que cero, ¿no? O mayor igual que cero, le damos puesto, sí. O sea, para indicar que tiene que ser un número natural, ¿no? O sea, estamos indexando con los números naturales. ¿Sí? Entonces me tomo mi sucesión creciente. Todos felices. Y entonces lo que tenemos es que cada MI es de tipo finito. Porque estoy suponiendo 3, ¿verdad? Y 3 me dice que todo su módulo de M es de tipo finito. Entonces estoy tomándome los submódulos. Y entonces, como me estoy tomando esta familia de submódulos, entonces es de tipo finito, 2 por 3, ¿no? Cada submódulo que me estoy tomando es de tipo finito. Entonces, más aún, recuerda que yo tengo la sucesión, ¿verdad? Creciente de módulos. Entonces, este es un truco que se utiliza siempre cuando yo tengo conjuntos en cadenas, ¿no? Los considero la unión. Y entonces, la unión de toda esta cadena, ¿qué creen que es? La llamo M' y lo que yo le aseguro es que esta unión de submódulos de M' es un módulo y les pongo aquí pues y lo pongo en naranja. Entonces, eso quiere decir que ustedes me tienen que decir por qué M', que es la unión de todos esos submódulos que están anidados, es un submódulo. Porque en principio es un conjunto, pero ¿por qué es un submódulo? Pues este argumento se repite muchísimas veces. Por eso alguna vez en la vida lo tienen que hacer y luego ya es claro, ¿no? Entonces, el momento en la vida en el que hay que hacerlo es ahora. ¿Por qué la unión de los submódulos es un módulo? No estoy diciendo que la unión cualquiera de submódulos es módulo. Eso no es cierto. Siempre que tomo dos submódulos arbitrarios, unión no tiene por qué ser un submódulo. En ideales, por ejemplo, ¿verdad? Cuando toman un anillo, me tomo dos ideales y los uno, eso no tiene por qué ser un ideal. Pero en este caso, son submódulos. Recuerden que los ideales son submódulos, ¿verdad? También. Los anillos. Pero bueno, en este caso más general, la unión de submódulos sí es. ¿Pero por qué sí es? Pues porque tengo una característica importante en esta familia de submódulos. Y la característica importante es que están anidados, ¿verdad? Entonces, como están anidados, pues ya está. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que verificar para ver que es un submódulo? Pues que contiene al neutro, ¿verdad? Lo cual es inmediato, ¿verdad? No sé si valga la pena que lo escriba. Yo en realidad me gustaría que ustedes me digan. O sea, el cero está contenido en M'. Eso es inmediato, ¿verdad, chavos? Pues porque de hecho el cero está en cada uno de los submódulos, ¿no? Entonces, pues por supuesto está en la unión. De hecho, está en intersección. Eso es inmediato. Y ahora lo que me gustaría ver, además, es que es cerrado bajo las operaciones de suma y la de la acción de A, ¿verdad? Eso es lo que tendría que ver para ver que es un submódulo, básicamente. Que es cerrado bajo las operaciones, suma y si quieren... Nada más, no es un anillo. La suma y la multiplicación por A. Entonces, ¿quién me dice por qué es cerrado bajo la suma? Es decir, si yo me tomo X y Y en M', entonces lo que me gustaría ver es que X más Y también está en M'. Pues, ¿quién me dice por qué? Porque X
está en MI para algún I y Y está en algún MJ, pero como está anidado, pues alguna de las condiciones se cumple. Y Y está contenido en MJ, dijiste, para algún J. ¿Y entonces qué? Pues como es creciente, pues alguno de los dos debe contener el otro. Exacto. Entonces es una sucesión creciente, entonces yo lo que puedo decir es que sin pérdida de generalidad I sea menor o igual que J, ¿verdad? Si no hay caso menor o igual que J, es el caso estricto, entonces yo lo que voy a tener es que ambos, ¿verdad? Están. Entonces X y Y están contenidos en MJ y por lo tanto X más Y están contenidos en MJ, porque yo sí sé que MJ es un módulo, pero MJ pues está dentro de la unión, por supuesto, que es M. ¿De acuerdo? ¿Y qué me primo? Entonces, por lo tanto, la suma está ahí. Y lo mismo, ¿verdad? Completamente bueno, el producto por escalar no es mucho menos, ¿verdad? Este es el Profesor, aquí. Sí. en este caso, como es estacionario, no es más fácil ver que que M' es igual a uno de los al módulo más grande. No, es que yo no todavía no he visto que es estacionaria. Justo lo que quiero demostrar es que es estacionaria. Sí, perdón, perdón. Sí. Entonces, lo único que sé ahorita es que es de tipo finito, o sea, que todos los módulos son de tipo finito y vamos a considerar este N' que es la unión. Y entonces, lo que voy a demostrar es que la sucesión es finita. De hecho, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para mostrar? Vamos a demostrar que alguno de los elementos que está ahí en la serie es exactamente este M'. O sea, que M' aparece en la sucesión creciente. Tiene que ser uno. Es lo que vamos a demostrar. Y entonces, por lo tanto, todos los demás ya tienen. Bueno, vamos a demostrar. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos una vez discutido esto y haber aclarado que esta es un módulo y que yo no hice la multiplicación de los escalares, pero estoy seguro que lo pueden hacer, ¿verdad? La multiplicación de escalares por esto está aquí. Entonces, tenemos así que M' también es de tipo finito, porque nuevamente por 3, porque todo es un módulo, es en particular un submódulo del módulo M que estamos tomando, entonces tiene que ser de tipo finito por 3, ¿verdad? Entonces, es finitamente generado. Entonces, como es finitamente generado, pues yo puedo. Por ejemplo, tomar sus generadores. Vamos a suponer que X1, X2 hasta XK son los generadores de mi módulo. Y entonces lo que vamos a decir es que el XJ lo vamos a tomar en MIJ. Esto tiene sentido, como lo escribí. Sí, es I y subíndice J, no es IJ, no son dos índices, es IJ. O sea, estoy tomándome una. Ya que a lo mejor aquí no se ve claro, pero es. Déjenme ponerlo, a ver si se ve más claro. Es MI en uno, pero indexado. El que estoy indexando con la J es al subíndice, ¿no? O sea, está en uno de estos. XJ está, por ejemplo, aquí en XMJ. Debe estar en alguno, ¿verdad? Por supuesto, entonces, pues está ahí. Sí, les queda claro, ¿verdad? Cada elemento en la unión. Pues tiene que estar en alguno de los submódulos, ¿verdad? Entonces me tomo, vamos a decir que XJ está en MIJ. No tiene por qué estar en MJ, está en alguno de los MIJ. Pero nuevamente lo que voy a utilizar es el hecho de que están anidados. Entonces si yo me tomo N, el máximo de todos estos subíndices, de todos estos índices de IJ, el máximo, y como están anidados, entonces lo que yo tengo es que todos los XJ están contenidos en el más grande, justamente por la condición de que están anidados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta aquí? Pero como todos están ahí anidados, entonces lo que yo voy a tener, o lo que estoy diciendo, es que todos los XJ están en el MN, pero XJ, entonces el módulo generado por las XJ, pues tiene que estar dentro de MN. O sea, en otras palabras, el MN tiene que ser exactamente el M'. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí le escribí el argumento, si quieren, M' es igual a MN, que está dentro del MN más S. Pero el NM más S tiene que estar dentro de la unión, que es dentro del MN prima, y eso es para todo S. Y entonces eso lo que quiere decir es que MN es igual a MS, digo que MN es igual a MN, y dice ahí, al que está a M prima, ¿no? MN es igual a M prima o todo a MK, es lo que debe decir aquí, es MK, creo que se dice K. MN es igual a MK. Y esto pasa para todo K, mayor que, ¿no? Entonces, como el MN es el M', entonces tiene estas serie de contenciones que el M' es igual a MN, que a su vez está el MN más S para ese cualquier natural,
Y ese mn más s tiene que estar en m prima, pues es la unión. Entonces lo que estoy concluyendo es que todos son iguales, ¿verdad? O sea, que mn es igual a mn más s. En otras palabras, que mn es igual a mnk para todo k mayor que n, ¿no? Que se va a tener. Es decir, en otras palabras, la solución es estacionaria. ¿De acuerdo? Y entonces finalmente tenemos que demostrar 3, digo 2 implica 1. Entonces déjenme regresar nomás aquí a la página anterior. 2 implica 1, quiere decir que toda sucesión creciente indexada por los naturales de esta cosa, de sus módulos, es estacionaria, ¿verdad? Y ahora lo que tengo que demostrar es que toda familia no vacía de sus módulos de M tiene un elemento maximal con respecto a la inclusión. ¿De acuerdo? Que todo elemento maximal, digo, que toda familia no vacía tiene un elemento maximal con respecto a la inclusión. Y entonces ahora aquí, eso yo lo puse en naranja porque es interesante la prueba. Déjenme regresar un tantito, tantito. Es interesante la prueba, pero sin embargo es muy similar a todo y es una prueba también más o menos estándar. Entonces hay que demostrar que cualquier familia, ahora sí, cuando no es indexada con los naturales, cualquier familia, sus módulos, tiene un elemento maximal. ¿Cómo le harían? No sé si es mucho, pero aquí no sería el lema de Zorn, pero quizá es Ajá, mucho. eso es justo. Uno podría decir, ah, por el problema de Zorn sale, pero yo digo que sí es mucho. O sea, es utilizar mucho. Yo, la hipótesis que tenemos basta. Digamos, sí, por supuesto, aquí yo podría utilizar el lema de Zorn, pero justamente es como el chiste de los módulos noetherianos, es que no necesito el lema de Zorn. Entonces, Pues yo aquí nada supongo más la cosa es ver qué es lo que estamos suponiendo, ¿no? Que toda sucesión creciente de módulos indexados por naturales, esa es estacionaria. Entonces, ¿no? Hay que demostrar que todos van bien. Por supuesto, sale por el lema de Zorn, pero aquí lo interesante es que no necesitamos el lema de Zorn. No se necesita. Entonces, la idea, se los voy a dejar de tarea, pero vamos para darles un hint, es bueno suponer que no tiene un elemento maximal. Tómense una familia no vacía y suponer que no tiene un elemento maximal. A partir de esa, me van a construir una sucesión creciente indexada por los naturales, ¿verdad? Y como es estacionaria, luego van a lo que quiero que demuestren es que esa cosa con la que se estaciona tendría que ser el maximal, ¿verdad? Pero sería una contradicción, digamos, porque de ahí es la demostración, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa si no tengo un elemento maximal. Entonces, pues va a pasar. Voy a poder construir una sucesión indexada con los naturales, ¿verdad? Una sucesión estrictamente creciente, indexada por los naturales y nada. Entonces, para la siguiente clase les voy a preguntar. ¿Ok? De hecho, ya había otro ejercicio que les había dicho, pero por los problemas que hemos tenido no lo he querido ver. Pero para la siguiente clase, tráiganse la lista, ¿sí? Y si, bueno, tienen dudas o no les sale, pues está bien que lo discutan en el foro. ¿De acuerdo? Pero para la siguiente clase, o sea, para el miércoles, quiero que la traigan. No lo busquen. Estoy seguro que si lo buscan en internet rápido les sale, esto es algo estándar. Pero les repito, estos son el tipo de cosas que si nunca en la vida lo han hecho, pues es ahora el momento. Son las cosas que hay que hacer una vez en la vida y ya les sale para toda la vida, porque el argumento siempre es igual o muy parecido. Entonces inténtenlo, ¿no? Inténtenlo, ¿no? Entonces aquí, vamos a ponerle esa tarea. ¿De acuerdo? Para la siguiente clase aquí yo voy a agarrar y le voy a decir, a ver, fulanito. Pues para que lo traigan todos, ¿ok? Pero ya les dije más o menos qué es lo que deben de pensar y a ver qué les sale. Sí, es un interesante ejercicio, es muy interesante. Muy bien, entonces ahora tenemos un corolario importante. Ah, Entonces, pero eso era una duda. sí. Esto se tiene un análogo al caso de espacios vectoriales, como que todo módulo generado es equivalente al lema de Zorn, algo así. A ver, otra vez, elabora bien la pregunta. Que todo módulo en espacios vectoriales, ¿qué es O lo sea, que? espacios vectoriales, todo Ajá. espacio vectorial tiene base equivalente al lema de Zorn. Entonces, Exacto. yo creo que había como un equivalente, pero con espacios vectoriales. Módulos que son generados, no necesariamente infinitamente generados, pero generados.
Ajá, sí. Lo que pasa es que para módulos, para decir que es generados, eso es trivial, porque el conjunto, el módulo mismo M genera. Ahora, a lo mejor, lo que uno podría tratar de pensar es que si existe un conjunto numerable de generadores, ¿no? Ese podría ser otro problema. No, me refiero a que si todo módulo generado es módulo libre. Ahora No, sí, no. sería así. No, pero eso no es cierto, es falso. Es falso. Ah. Esto no existe. O sea, no, sí, que todo conjunto tiene una familia de generadores, eso es claro. Y todo módulo libre, por definición, tiene una base. Entonces ahí es un poquito distinto. Ahí, el problema con espacios vectoriales era demostrar que todo espacio vectorial siempre tenía una base, ¿no? Pero aquí en módulos no es cierto. Eso no es cierto, que todo espacio vectorial tenga una base. Bueno, ahorita vimos un módulo. Digo, aquí no es cierto que todo módulo tenga uno. Aquí vimos uno finito, ¿no? Y entonces entiendo la pregunta que a lo mejor dices, bueno, ¿y qué tal los módulos infinitos? ¿No? O sea, que tú dices, un módulo infinito, ese podrá tener una base, bueno, la respuesta es que tampoco, ¿no? Y hay ejemplos muy claros que con una construcción. De hecho, no sé si en este curso van a ver, pero si ustedes estudian álgebra, ustedes van a ver que todo módulo lo siempre puedo descomponer en su parte de torsión y su parte libre. Entonces es muy fácil construir ejemplos de módulos que son infinitos y que no, simplemente un módulo libre, pégale una parte de torsión y ya está. No puede ser libre, ¿no? Ya. Así es. Y la suma directa, por ejemplo, de z más z módulo n o lo que sea, ese ya no es libre. Pero todo módulo es de esa forma, es un módulo libre más una parte de torsión, es un teorema de álgebra. Entonces no es cierto que todo módulo infinito sea libre, ¿no? De hecho, lo mejor que puedo tener es ese teorema. Digamos, a lo mejor lo equivalente es ese teorema. Que todo módulo conmutativo con 1, etcétera, en este mundo que nos gusta vivir a nosotros, a los que somos teoría de números y geometría algebraica, resulta que todo módulo se descompone como una parte libre más una de torsión. Y la parte libre es hechos, el rango, etcétera, ¿no? Tiene una. Y ese es posiblemente lo mejor o lo más cercano a ese resultado de que todo espacio vectorial tiene una base. De hecho, si yo aplico ese resultado a los espacios vectoriales, pues lo que me queda es que todo espacio vectorial es la suma de uno libre más uno de torsión, pero el de torsión es cero. O sea, que no tiene torsión, justamente, ¿no? Entonces me queda solamente libre. Es el, la. Y posiblemente para la, no recuerdo ahorita, pero posiblemente para la demostración de ese resultado, sí que necesito utilizar el axioma de elección, ¿no? O el lema de Sohn. Posiblemente, sí. De hecho, me suena bastante plausible, pues porque de ahí se deduce el teorema que todo espacio vectorial tiene una base, ¿no? Inmediata. O sea, es un corolario de ese resultado que todo espacio vectorial tiene una base. Entonces, pues, y si para demostrar eso necesito el lema de Sohn, lo más probable es que para el otro también, si no existiría una demostración sin el lema de Sohn, entonces, lo cual creo que no es cierto, ¿no? Es decir, el hecho de que todo espacio vectorial tiene una base sí es equivalente o debe ser. Bueno, no quiero decir mentiras, pero seguro usa el lema de Sohn y creo que no. Creo que no hay forma de mostrarlo sin el lema de Sohn. Creo. Habrá que meterse a ver esos tipos de fundamentos, ¿no? Es decir, pero bien, en fin, creo que eso respondía a tu pregunta más o menos, ¿no? Ok, entonces el corolario es que en un dominio de ideales principales, que son, por cierto, los que nos van a interesar mucho en esto que estamos estudiando, toda familia no vacía de ideales tiene un ideal maximal. Y entonces, fíjense cómo. Esto se generaliza, ¿no? De hecho, yo podría utilizar para todo, que todo anillo siempre tiene un ideal maximal, pero eso sí utilizamos el lema de Sohn. Nuevamente utilizamos la acción de elección. Lo interesante de esto es que aquí no estamos teniendo esa necesidad. De hecho, como les decía, ¿no? En los módulos noetherianos, los anillos que son noetherianos, o que tiene esta propiedad de finitud, como estamos escribiendo hace rato, no se necesita el lema de Sohn para demostrar que todo familia de este tipo tiene ideales maximales o que todos los módulos tienen ideales maximales. No se necesita, es una consecuencia de esta cosa que se llama ser finitamente generado, etc. Entonces, en particular, los dominios de ideales principales, los ideales principales son los submódulos, ¿verdad? Todos ellos son finitos, son de tipo finito, entonces por eso puedo aplicar el teorema y tener este corolario. En un dominio de ideales principales, toda familia no vacía de ideales es finita, tiene un elemento máximo. ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver módulos sobre anillos de ideales principales, y esta es una de las cosas que nos interesan mucho. ¿Okay? Nos interesa entender esta situación. Entonces, vamos a empezar con A, un dominio entero, y K, su campo de fracciones. ¿De acuerdo? Rubén, qué pena.
¿Qué pasó? Es que tengo una pregunta. Lo Ah, que claro. pasa es que pues yo tenía entendido que los módulos noetherianos son aquellos que satisfacen alguna de las tres condiciones anteriores, por lo que son equivalentes. Así es. Pero entonces usted había dicho que esas condiciones se generalizaban. Entonces no sé, digamos, en qué sentido se generalizan ahí. A ver, vamos a checar una cosa para ver si es cierto es lo que dice aquí. Todos sus módulos, sí, es de tipo finito. Sí, esto es lo que es un módulo noetheriano. Tal cual. Posición creciente, estacionaria. Sí, estos son los módulos noetherianos. Tienes toda la razón. Estos son exactamente los módulos noetherianos. Sí, en algún momento pensé que estábamos considerando alguna una consideración particular del anillo, pero no, ¿no? Digo, salvo que es conmutativo con uno. Pero no, justamente esto es lo que es que sea noetheriano, que todo su módulo de M es de tipo finito, sí. Ah, listo, profe, gracias. Sí, tienes toda la razón. Esto es que sea noetheriano. Ok. Entonces estábamos en esto, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Siempre como pongo, tengo que regresar y tengo que pasar todo poco a poco. Entonces, módulos sobre anillos de ideales principales. Entonces, vamos a tomarnos A un dominio entero y sea acá su campo de fracciones. Una módulo libre. Recuerden que estos son los módulos que son isomorfos a una suma directa. Y aquí, nuevamente, insisto, que ser isomorfos no quiere decir que sean iguales, ¿no? ¿Sí? Ser isomorfos quiere decir que nada más que existe una base y ya, pero no necesariamente es iguales, ¿no? De hecho, el isomorfismo no tiene por qué ser canónico, ¿no? Y eso, de hecho, es lo que pasa en los espacios vectoriales. Cuando yo puedo cambiar de base, entonces el isomorfismo no es canónico. Y no conviene pensar a los módulos libres como estrictamente como el módulo copias de I, ¿no? Sumas de copias de A, sumas de copias de A. Tiene su identidad propia los módulos libres. Aunque son isomorfos, pero tienen su identidad propia. O sea, el isomorfismo no es canónico, hay elecciones que hay que hacer en general. Ok. Entonces, ¿qué? Se puede, todo módulo, sea un caso campo de fracciones, entonces una módulo libre. Se puede sobre, aquí es muy importante que estoy sobre un anillo de ideales principales, un dominio de ideales principales, de hecho, se puede encajar en un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo encajamos este en un espacio vectorial? Pues muy fácil, ¿no? O sea, yo tengo la función que va de ahí a KI. KI es el K espacio vectorial libre, que son las copias, la suma directa de copias de K, exactamente con el mismo índice, ¿no? Y como A es un dominio entero, entonces tiene su campo de fracciones, entonces puedo meter a A dentro de K. O lo habíamos convenido la vez pasada que A estaba dentro de K. Entonces, coordenada, coordenada, yo puedo meter A a la I en K a la I, ¿no? Coordenada, coordenada, sin ningún problema. Y entonces yo tengo un isomorfismo de M a I, porque es un módulo libre. Y entonces, pues simplemente compongo, y entonces a la hora de la composición estoy metiendo M, ustedes ven que es inyectivo, ¿verdad? Adentro de un espacio vectorial. Entonces, eso es algo útil que todo módulo libre, en este caso, con un dominio entero, de hecho, se puede meter sobre un espacio vectorial. Cerré esto aquí porque no está pasando. Entonces, de igual manera, yo tengo que todo submódulo de M también se puede meter en este espacio vectorial, en un espacio vectorial. De hecho, concretamente, en este espacio vectorial, ¿no? Aquí lo que puse isomorfo es M, no es el submódulo de M, ¿no? Todo submódulo de M se puede meter en un espacio vectorial. Ajá. Entonces, todo submódulo de un módulo, lo que estamos diciendo en otras palabras, que todo submódulo de un módulo libre se encaja en un espacio vectorial. Todo submódulo de un, es algo que se tiene que aprender, digamos. Todo submódulo de un módulo libre se encaja en un espacio vectorial, siempre y cuando mi anillo, hasta ahorita lo único que he utilizado es que sea un dominio entero. Pero luego nuestra suposición es que es un dominio de ideales principales, pero esto en un dominio entero también funciona. Entonces, ahora hacer la siguiente definición. Si M es un submódulo libre, el rango, simplemente vamos a definir lo que es el rango, entonces va a ser es la dimensión del subespacio de KI que genera M. ¿Sí? Entonces me tomo un módulo como estos que se puede meter, ¿no? O sea, es un submódulo de un módulo libre. Es un submódulo de un módulo libre. Aquí le puse si M es un módulo de libre. Entonces, si es un submódulo de un módulo libre. Entonces, el rango de M es la dimensión del subespacio de KI. Una vez que yo los meto hasta allá, que genera M. ¿De acuerdo?
Aquí, notar que yo no estoy diciendo que el submódulo de un módulo libre sea libre. Es un ojo. No estoy diciendo que el submódulo del módulo es libre, ¿no? Pero se puede encajar, o sea, como su submódulo está dentro de uno libre, y ese módulo libre se puede meter, puede encajar en un espacio vectorial. Entonces, ahora me fijo en ese encaje y me fijo en la imagen del submódulo, en la imagen del M, o del submódulo que va a dar hasta allá. Ese submódulo, entonces me fijo en el espacio vectorial que me genera ese submódulo, en el espacio vectorial más pequeño que contiene ese submódulo dentro de Cayley, y me fijo en su dimensión. Eso es lo que llamamos el rango del módulo. ¿Ok? ¿Sí hay alguna duda? Entonces, en otras palabras, si yo tengo una sucesión o un sistema de generadores de M, entonces el rango de M, pues va a ser, ni más ni menos, la dimensión del espacio vectorial generado por esos X y. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver que es exactamente coincide con esto lo que se acabó de decir, ¿no? Me tomo un sistema de generadores y me fijo en la dimensión, el rango de dimensión del espacio generado, el espacio vectorial generado por esos X y dentro de K, de KI, ¿no? O sea, cuando lo veo sobre KI, si quieren, ojos y somos físicos. ¿Alguna duda? Digamos que ese KXI lo estoy pensando adentro. Esta cosa lo estoy pensando adentro de Cayley, ¿no? Para que yo pueda hablar del subespacio generado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma, digamos, fácil de ver quién es el subespacio generado. Notar que esto, por ejemplo, para Z módulos, estamos hablando del rango de un grupo abeliano, ¿verdad? De un grupo abeliano conmutativo. Si yo quiero calcular el rango de un subgrupo abeliano conmutativo, entonces lo puedo transformar en un problema de álgebra lineal. Me tomo los elementos, ¿verdad? Los meto en el campo, ¿verdad? En este caso serían los racionales, alguna potencia, cuando, dependiendo del grupo que esté metido, y entonces ver ahí qué onda. El espacio vectorial generado por ellos, ahora si sí utilizo mi álgebra lineal, y eso quiere decir puedo utilizar matrices, reducir, escalonar matrices, lo que tenga que hacer para calcular el rango, ¿verdad? Como lo hacemos con matrices, y entonces calcular el rango de un subgrupo, de un grupo abeliano libre, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo muy importante, porque por ejemplo, en los exámenes, que ese es un problema más o menos típico de los exámenes generales de álgebra, de maestría, ¿no? Cuando ustedes hacen su examen general de álgebra en el CIMAT, siempre aparece una pregunta de ese tipo. Que como ¿cuál es el rango de este subgrupo, ¿no? Lo que hay que hacer es eso. Ok. Y entonces hay otras caracterizaciones. A su vez, es el número máximo de elementos que son linealmente independientes. Es como en álgebra lineal, ¿no? Y justamente se tiene esto, pues porque se puede transformar el problema en un problema de álgebra lineal. Entonces, el número máximo de elementos que son linealmente independientes en esta familia, ¿no? El número max, el conjunto máximo de elementos que son linealmente independientes, ese número resulta ser el rango de la amplitud. Insisto, eso no quiere decir que el submódulo tenga que ser libre. No es cierto que todo submódulo de un módulo libre sea libre. Eso no es cierto. Entonces también se los dejo ahí como problemita. Denme un ejemplo de un submódulo libre que no sea libre. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, si M es libre, y ahora no tomo que sea libre, con una base de elementos, entonces lo que sí voy a tener es que el rango de M va a ser exactamente igual al número de elementos, ¿verdad? En la base. Entonces, sí, eso tendría que ser, es algo que al menos tendría que suceder. Si el submódulo del módulo libre era libre, entonces ahora sí, pues me puedo fijar en el número de elementos que tiene la base y ese tiene que coincidir con el rango, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy importante. Y tenemos el siguiente teorema. Entonces, sea A un dominio de ideales principales y sea M un módulo libre de rango finito. Entonces, ya tiene sentido esto de hablar de rango finito, ¿verdad? O sea, un módulo de ideales principales y este es de rango finito M. Y vamos a poner que el rango es N. Ahora, si M' es un submódulo, entonces tenemos lo siguiente. M' es libre de rango menor o igual que N. Pero fíjense, esto no contradice lo que les acabo de decir. Aquí estoy poniendo una hipótesis extra muy importante. La hipótesis extra que estoy poniendo es que A es un dominio de ideales principales. Entonces, fíjense cómo los dominios de ideales principales no son campos, pero se comportan tan bien en algunas cosas que casi los podemos considerar como campos. Me dice, cuando yo tomo un dominio de ideales principales, entonces sí sigue cumpliéndose eso, que si tengo un submódulo de un módulo libre, entonces vuelve a ser libre y además el rango es más pequeño que el rango del módulo M como debería de ser. Ahí hay una cierta monotonía, ¿de acuerdo? Pero aquí es muy importante
el hecho de que A es un dominio de ideales principales. No. Entonces, la otra cosa que se cumple es que existe una base de M y fíjate, otras propiedades como que muy importantes que nos permiten trabajar con estos módulos sobre dominios de ideales principales, casi como si estuviéramos haciendo álgebra lineal. Que va a existir una base de M y va a existir un entero Q menor igual que N y elementos ahí distintos de 0, de 1 hasta Q, de tal manera que, salvo multiplicación por estos elementos, los Q elementos que están ahí, es una base de M'. ¿Sí? O sea, que salvo por multiplicación, aquí en realidad, estrictamente lo que tengo que hacer es que voy a poder escogerme Q elementos de los elementos de la base, de tal manera que, salvo por multiplicación por el constante de esos elementos, me va a dar una base de M'. Aquí no lo dije, creo, pero bueno, queda implícito en que existe una base de M, de tal manera que Q es menor o igual que N, y salvo multiplicación por los elementos queda aquí. Entonces, si lo, como digo, existe, entonces me los puedo considerar los primeros, ¿verdad? Porque si yo tengo una base y los reordeno, pues sigue siendo una base. Entonces, sí está bien que lo haya tomado los primeros. Pero en general, si quiero ser una vez que, o sea, yo me voy a decir que voy a poder tomarme una base de tal manera que algunos de esos elementos me generan M'. A veces conviene pensarlo así, sobre todo cuando estoy trabajando con varios módulos, que lo voy a poder hacer también simultáneamente. Pero, bueno, y esto es más o menos lo equivalente al teorema de que todo subespacio, que toda base de un subespacio vectorial la puedo extender a una base del espacio vectorial, ¿no? Este es el resultado equivalente más o menos, ¿no? Existe una base, salvo que multiplicación por esto se puede extender a la base de aquí. Y además, esto es una cosa muy importante. Y tal que los i's dividen al i más 1. Esto me dice además una cosa del orden. Y esto, si ustedes se acuerdan de sus cursos de álgebra lineal, tiene que ver con estas cosas que llaman los divisores elementales. ¿Cómo le llaman? Los divisores elementales, me parece. Cuando estudian las formas, cuando estudian las formas canónicas, entonces hay una forma de descomponer una matriz, ¿verdad? Y entonces hay la forma de descomponer el espacio vectorial en ciertas sumas directas. Y aquí hay una cosa que se llama los divisores elementales, que tienen que ver con divisores del polinomio mínimo. Y siempre se pueden poner en una forma de que ahí sea divisor de ahí más uno. Y entonces me da una descomposición. ¿Cómo se llama la descomposición esa? Se me olvidó cómo se llama. Espacio cíclico. Sí, pero la Okay. es cuando donde tienen mucha importancia los divisores elementales y que yo puedo construir estos que van que FI divide FI más 1 y así. No, se me fue el nombre ahorita. Bueno, esa es como si quieren luego les digo. En el video, cuando edite el video, les pongo ahí el nombre. Bien, bueno, la cosa es que tengo esta situación, que están aquí. Ahora la pregunta aquí es si esto valdría la pena que yo lo demuestre, o ya, aquí me tengo que detener a preguntarles, porque la vez pasada uno de mis estudiantes me dijo, oye, se me hace que a lo mejor eso que estás viendo está muy básico. Le digo, sí, pero hay estudiantes de licenciatura, y bueno, para los de maestría, pues sí, porque ya lo estudiaron, y yo no sé los de licenciatura. Claro que es la licenciatura en el FMAT, que normalmente tiene un nivel un poquito más avanzado que otras licenciaturas. Entonces, aquí me tengo que detener para preguntarles, ¿cómo se sienten con este material? Esto que vimos ahorita, ¿qué tal?